Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Diana. Y yo soy Daniel. Y hoy estaremos estudiando la palabra de Dios a través de las escrituras. Sí, y hoy estaremos estudiando el hombre en el huerto del Edén. Vámonos con nuestra Biblia al libro de Génesis, el hombre en el huerto del Edén. Pero primero vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la gloria es de Dios. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para labrarse la tierra aquí Dios no había hecho llover y no había nadie que trabajase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual el cual regaba Toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Dios nos hizo del polvo de la tierra y nos dio la vida. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aquí Dios nos enseña que nos puso en la tierra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí Dios, aquí Dios hizo nacer todo árbol para que podamos comer. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartían en cuatro brazos. El nombre de uno era Pison. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí allí también Bedelío Ionice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idequel. Este es es el que va al oriente de asiria y el cuarto río es el eufrates tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase aquí dios nos puso a nosotros para que trabajemos la tierra y la guardásemos y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer Aquí Dios nos da oficialmente la comida, nos da todo árbol que da fruto, todo árbol que da semilla para poder comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si com Aquí Dios les dice que no coman del árbol del bien y del mal, porque si comen morirán. Y dijo Jehová a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí Dios nos creó a nosotras, las mujeres. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a, a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí Dios le trajo a los animales a Adán para que les pusiera nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí Dios hizo que Adán duerma profundamente para crear a la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí Dios le puso nombre a las mujeres, porque fue hecha de lo, a partir de los hombres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí Dios constituyó el matrimonio, mamá y papá, nuestros padres. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oye, Dani, ¿y tú qué has aprendido? He aprendido que Dios nos dio el aliento de día, o sea, que Dios nos dio la vida. También he aprendido que Dios creó a partir de la costilla del hombre a la mujer. Y Diana, ¿tú qué has aprendido? Yo he aprendido que Dios formó el matrimonio a mamá y a papá. Y también hemos aprendido algo muy importante. Que del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no debemos de comer. Sampai